Hola Mariano, no, están en la. Tuve que volver a cerrar este y volver a abrir porque se le había cortado a Freddy en la reunión plenaria de la práctica 1. Así que te estoy hablando por el otro teléfono. Pero ya está, ya lo solucioné, ¿eh? Así que eso ya está solucionado. Ayer el problema no era que se me había quedado sin sistema, sin nada, se me borró todo. Pero no sé por qué, no sé qué tocó Freddy recién y se le cortó la clase. Esto ya está solucionado, ya abrí acá la Penal 2, la comisión de Alejandro. Dale, dale, te mando un abrazo, nos vemos después en la otra sala. Dale. Hola Isaac, fíjate si me chequeas la mesa de penal 2 con Sima, la libre, a ver si tiene ayudante o quiere que esté yo, pregúntale. Dale, dale, dale. Sí, o llamame a la noche, o mandame un mensaje. Dale, Isaac, te agradezco. Un abrazo. Chao. Julio, ¿pudiste entrar o no? ¿Se me escucha ahí? Ahora sí, ¿qué te pasó? ¿No te podías enganchar, no? No, me estaba costando conectar la tablet. Ajá. Así que bueno. ¿Todo No bien, Juan sabía. Manuel? Sí, todo perfecto. No sabía quién daba clase hoy. Sí, cambiamos de día con Natalia. Bien. Así que mañana le toca a Natalia y bueno, hoy doy yo.
Sí, y ayer quién les dio a los pibes. Vos sabés que se me cortó todo el sistema, a mí me quedé sin batería, sin nada, un desastre. Ahora estoy con la práctica 1 y estoy con ustedes, en tablet y teléfono, y con otro teléfono. ¿No sabés quién le dio a los chicos que se pudieron conectar ayer? Me parece que Manuel. Ah, perfecto. Sí. El Sí, doctor me Manuel. parece. Ayer terminó justo hablando de eso, Julio terminó con defraudaciones. Ayer dio Ah, los. bien, perfecto. Sí, pues tenés razón, porque me mandó usted un correo tarde de qué me había pasado. Tenés razón, sí, se enganchó tarde, pero le alcanzaron a abrir la clase, sí. Perfecto. Bueno, Julio, te dejo con los chicos. Un abrazo. Dale, dale, saludos. Chao, querido. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Julio, disculpame que te pregunte, ¿mañana quién da? La doctora Castro, Natalia Castro. Bien, perfecto, Natalia. Bueno, listo. Me arreglo con ella entonces. Un abrazo. Dale, 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 un abrazo. Bueno, chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Te decía justo que se cortó que justo ayer dio Roberto Manuel, dio lo que nos quedaba del 173, los 14, los 15 incisos. Dio El todo eso. ciento, está bien. Sí, todo lo que son las defraudaciones especiales y demás. Claro, que te acordás que lo habíamos charlado, que no sabíamos si se daba o no, bueno, lo dio ayer, para que ya supieras que eso ya se había dado. O sea que sobre eso no tienen material en el aula. No, yo no he visto estafas. De hecho, yo ya revisé, está el de estafas que subiste, que es del 172, y no hay nada más de eso. Pero yo lo saqué de buen padre y de dona y me alcanzó de más de sobra el material sobre ese tema. Está bien, pero igual voy a tratar de subir algún apunte o armar algún apunte Estaría para que genial. lo puedan descargar del campus, ¿sí? Así que bueno, ¿y después alguna otra novedad con los otros docentes? Bueno, la última clase que tuvimos con Osvaldo Cruz, que fue la última que dio, nos dio el. ¿Cómo se llama? Nos dio falsedad de documentos, falsificación y falsedad de documentos. Artículo 2. Ay, ¿cómo fue el nombre? Creo que es 73, 80, no me acuerdo. 93, no recuerdo el artículo. 92, creo que es 292 y 293. 292, 292, 293 y 296, que son generalmente los Claro, que más se 2.96 creo que era el utilizan. del médico. Creo que era el del médico que extiende un collar. No, el 296 es el delito de uso de documento público Tenés razón. El falso o adulterado. 2.95 Julio, que es. admití unos chicos ahí que están para entrar, que yo no te lo puse para que entren todos, sino ponelo para que entren todos. ¿Y cómo los admito yo? Y te vas a participantes y los admitís. Te vas abajo, ¿viste? Donde dice participantes. Sí. Ahí. Apretás ahí, lo admitís. Hacé correr y Ahí los está. admitís. ¿Eh? Pueden sacar la sala de espera también. Bueno, le iba a decir. Yo de acá no la puedo sacar de acá, pero vos, Julio, si apretás en donde tiene los tres puntitos, me parece que es, podés ponerlo sin. Sin sala de espera, entonces entran directos. Me parece que ahí está. Listo, listo, Julio, un abrazo. Un abrazo con él. Bien. Bien, chicos, sobre eso, yo no sé si alguno lo sabe o no, pero tienen un blog de Penal 2 que se utilizaba antes. Alejandro, ¿qué tiene? Claro, Penal 2 MDQ Mar del Plata, ¿sí? Sí, está bárbaro ese blog. Sí. Ahí tienen el concepto de documento, que es el concepto que ustedes tienen que manejar, ¿sí? Cuando si les toca algún delito vinculado a la falsedad documental y demás, ¿sí? Y en esencia, de ese capítulo de las falsedades documentales, desde mi punto de vista, las figuras que más se suelen ver y que más se utilizan en determinadas conductas delictivas son el 292, que es la falsificación o la adulteración, que le deben haber dicho la diferencia entre una y otra, ¿sí? Que, a ver, si les pregunto adulterar, ¿qué es adulterar?
modificar. Introducir un dato que es erróneo, ¿no? A un documento que es... Modificar un documento verídico. Exacto. Tiene, digamos, un principio... Agregando un dato falso. Exacto, modificar, alterar. Sí, igual, ojo con eso de introducir algún dato falso y demás, porque puede llegar a prestar confusión con el 293. Y el 293 es ideológica, ¿no? Estamos hablando de... Exactamente. El 292 es lo que es la falsedad material, ¿sí? Que se adultera un documento o que se puede falsificar en su totalidad. Ese es el 292. Y en el 293 tiene la falsedad ideológica. ¿Qué es esto? Que es un documento verdadero, ¿sí? Emitido por el funcionario competente, en el cual uno introduce un dato que no es real, ¿sí? Por eso en el 293 van a tener un sujeto especial, que es el funcionario que confecciona el documento. El funcionario público es el que inserta en el documento una falsedad ideológica, ¿sí? Y si ven la norma del 293 van a ver que es insertare o hiciere insertar. En el hiciere insertar es donde entra un particular que hace que un funcionario público introduzca un dato que no es fehaciente dentro de un instrumento público, ¿sí? Muy bien. Tiene el 292, el 293 y después tiene el 296. El 296 es el uso de estos documentos, ¿sí? Es la conducta de uso. ¿Sí? Es aquel que utiliza un documento adulterado o un documento falsificado. Un ejemplo de documento adulterado es un DNI. Antes, cuando se utilizaba el DNI, que era la libretita verde, que se le pegaba la foto, aquellos que no eran mayores y querían ir a bailar de noche, conseguían un documento que alguien les había prestado, que alguien ya no usaba, sacaban la foto y pegaban una foto encima. Y en esa foto encima trataban de poner un sello. La realidad es que el sello nunca coincidía con el que había estado y la adulteración era más que burda. ¿Sí? Esos expedientes terminaban archivados en el ámbito federal o directamente no se continuaba con el proceso. ¿Sí? Se llegaba hasta un determinado momento y el proceso se culminaba por alguna decisión casi alternativa. ¿Sí? Hace 10 años atrás las decisiones alternativas para resolver un proceso no eran tan comunes. Pero bueno. O lo que se hacía era sacarla a través de la idoneidad. Te decían que sacar una foto y meterle una y meter un sello encima de otro color o con distinto sello y no era idóneo para engañar a aquella persona que tenía que recibir el documento. ¿Sí? Entonces, desde ese lado se decía, bueno, como la maniobra no es idónea, no puede afectar al tipo penal. ¿Sí? Y como no puede afectar al tipo penal, entonces la conducta resulta típica. ¿Sí? Vinculado, para, yo se los marco para que lo tengan en cuenta, cuando nosotros hablamos de falsificación de moneda, ¿sí? de billetes de curso legal o de moneda extranjera, esas figuras se encuentran previstas en el 282. ¿Sí? Tengan presente eso, chicos, porque capaz que yo no, con esto no se va a sorprender nadie, ¿no? Pero falta muy poco para el parcial. Y seguramente muchos de ustedes van a decidir dejar temas de lado. Es así, cuando los tiempos apremian, uno trata de optimizar, ¿sí? Entonces, capaz que a alguno se le puede pasar de largo el 282 y siguientes, que es donde se regula la falsificación de moneda, ¿sí? Y quizás les toca un caso de falsificación de moneda, y ustedes entienden que está previsto en el 292. ¿Sí? Entonces, para que no se lleven esa sorpresa y para que estén preavisados, ¿sí? En el 282 es donde van a tener la falsificación de moneda, de billetes. Eso ténganlo presente por las dudas. Y bueno, cuando tuvimos clase dijo, Osvaldo dijo que en realidad ese tema no se tomaba, pero que falsificación de documentos en general en todos los exámenes estaba. Eso es lo que... Sí, ese es un tema que,
que a Tasa le gusta tomar, ¿sí? Sobre todo el concepto de documento. Vieron que si ustedes van al blog, él va a definir, va a dar un concepto de documento que es mucho más amplio. Sí, sí, porque nos comentó que el del artículo 77 no le gustaba, no le parecía que estuviera de todo correcto, entonces dijo que había una pequeña explicación. Sí, porque es un concepto, el del concepto del 77 es un poco más restringido, ¿sí? El concepto de documento que entiende él es un poco más amplio, bastante más amplio diría yo, y tiene que ver con todo aquello que puede documentar o dejar rastro sobre algo, ¿sí? Que puede ser después incorporado a un proceso. Porque no todos los documentos tienen que ver con, ¿qué? Con un soporte papel, ¿sí? A veces los documentos o la prueba documental puede introducirse desde otra manera, de otra forma, ¿sí? Pero bueno, estas son aclaraciones que yo les hago para que tengan presente por las dudas, ¿sí? No vaya a ser que... Porque el cuatrimestre pasado se tomó un caso de falsedad documental. Sí, ahora que me acuerdo, en el segundo parcel se tomó un caso de falsedad documental. De hecho, creo que lo hice yo el caso. Y me acuerdo que alguien lo había visto y había dicho que era complicado, ¿sí? Era una cuestión de un procedimiento en una ruta y se encontraban con determinados documentos que eran falsos. Y a partir de ahí arrancaba, más o menos, ¿sí? Pero bueno. Eso. Iba a decir otra cosa. Sí. Nosotros vamos a seguir viendo hoy delitos contra la libertad, ¿sí? Y a mí siempre en clase, personalmente, me gustaba leerles una metáfora que me pareció muy interesante, que tenía que ver, era una metáfora sobre un cuadro, ¿sí? Y estaba vinculada con, o sea, el profesor Iñaki Rivera Beiras lo había vinculado con el tema de la criminología y con el tema del derecho penal y la evolución del derecho penal, ¿sí? ¿Por qué se lo marco esto, chicos? Porque ustedes, la realidad es la siguiente, el derecho penal lo vieron en 2 cuatrimestres, y este cuatrimestre fue demasiado... Ni siquiera se puede llamar cuatrimestre, no sé si fueron 3 meses de clase con suerte, ¿sí? Y generalmente, que es, sobre todo se los digo porque es lo que yo, a mí me pasó en la facultad y es lo que sentí, que uno pareciera como que ve el derecho, analiza, estudia el derecho penal y pareciera como que es una materia que está suelta ahí, ¿sí? Como con las otras materias. Contratos es algo que está suelto, no. O sea, uno lo ve como suelto y no llega a vincularlo con determinados procesos históricos. ¿Sí? Porque la realidad, cuando yo estudié Derecho Penal, no lo vinculé con determinados procesos históricos. Cuando cursé Criminología, tampoco hice esa relación entre una y otra. Eso uno lo aprende con el tiempo. ¿Sí? Ustedes tienen que tener presente siempre que el Derecho Penal, ¿sí? Supongamos en la línea de tiempo, esta es la que sigue el Derecho Penal, y la Criminología va a la par. ¿Sí? La criminología y el derecho penal siempre van a la par. Si nosotros vemos qué era lo que se pensaba a principios del siglo XX desde un punto de vista criminológico, vamos a ver que tenemos posiciones, ¿sí?, teóricas o filosóficas que tenían que ver o abrevaban desde lo que es el positivismo. ¿Sí? Entender que existen causas que explican por qué un sujeto delinque y que estas causas en realidad tenían que ver con la esencia del ser humano. Es decir, si yo tengo una persona que tiene una determinada contextura física, que tiene determinadas características, seguramente esas características lo van a llevar a delinquir. Esto es lo que se pensaba a principios del siglo XX. ¿Sí? Si nosotros tenemos presente, encima, a ver, esto lo voy a destacar antes de que siga porque después me olvido. La Escuela Argentina de Criminología fue positivista, fue una de las más reconocidas a nivel mundial. ¿Sí? La Escuela de Criminología Argentina fue una de las más positivistas, fue una de las más reconocidas a nivel mundial. Si ustedes van a Capital, ven dónde está toda la zona del hospital de clínicas y todo eso. Bueno, todo eso son construcciones que vienen de esa época. ¿Sí? Muy bien, principio del siglo XX nosotros tenemos lo que son las escuelas positivistas y la forma de mirar al sujeto y las causales que explican por qué un sujeto X con determinadas características delinquía. ¿Sí? Si nosotros vamos a Europa, en esa época empezaba a surgir la raíz
¿sí? De lo que es el penal socialismo, o el nacional, mejor dicho, desde la vertiente política, lo que es el nacional socialismo. ¿Sí? En esa etapa, nosotros vamos a tener que los criminólogos, tanto en Italia, ¿sí?, como en Alemania, tenían ciertas discusiones y decían que determinados sujetos que pertenecían a determinado sector de la población necesariamente estaban determinados a delinquir. ¿Sí? No usaban tanto el término delinquir, sino que más que nada, o sea, ellos los que entendían que estos sujetos eran enemigos del Estado alemán. ¿Sí? Ya sea el pueblo judío, los gitanos, ¿sí?, o lo que fuere. Ellos entendían que eran enemigos del pueblo alemán. Entonces, ese aparato político empezó a, ¿sí?, redactar determinadas normas de contenido penal. No es que en la Alemania nazi se, de un día para el otro, ¿sí?, se atacó un determinado sector de la sociedad. No, fue un ataque de manera sistemática y paulatina. ¿Sí? Si ustedes ven algún documental, lo que fuere, van a ver cómo los van sacando y los van excluyendo, ¿sí? Y con el avance de la guerra van a ver cómo se toma, ¿sí?, lo que es un plan determinado, que es la decisión final, que es la solución final, perdón. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, para que vean la importancia que tenía la Escuela Criminológica Argentina. La Escuela Criminológica Argentina Positivista fue la que inventó el traje a rayas. También fue la que inventó el tema de los números. Y esos dos datos, esos dos elementos, fueron los que utilizaron, ¿sí?, fueron los que utilizaron, ¿sí?, en el régimen nacionalsocialista, sobre en los campos de concentración y en los campos de exterminio. ¿Sí? No son las dos cosas no son lo mismo. Existen campos de concentración y existían campos de exterminio. ¿Sí? Pero también el régimen penal alemán tomó normas, ¿sí?, que provenían del estado de Mississippi de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, esto se los marco como para que vean cómo los dos estamentos van, ¿sí?, van de la mano y la evolución es la misma. Bueno, y en esa época hay una metáfora muy linda que es, se llama Angelus Novus y es de Walter Benjamin, ¿sí? Que cuando comenta un cuadro, estaría bueno que la vieran en internet, yo no les puedo mostrar el cuadro, ¿sí? Pero cuando comenta un cuadro de Paul Klee dice lo siguiente. Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él a un ángel, al parecer, en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero una tormenta desciende del paraíso y se remolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, el cual vuelve las espaldas mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso. ¿Sí? Desde esta metáfora, ¿qué es lo que se está planteando? Que el progreso de la humanidad, ¿sí?, se ha basado siempre sobre las grandes matanzas. ¿Sí? Siempre se ha construido un enemigo. El derecho penal, a lo largo de la historia, siempre ha construido un enemigo. ¿Sí? Más limitado, menos limitado. En un Estado de Derecho, el derecho penal está limitado. En un Estado autoritario, no lo está. ¿Sí? En un Estado autoritario, el derecho penal no está limitado. Y hoy, uno de los delitos, por eso aproveché para meter esta metáfora, es el 142 ter, que vamos a ver que es el caso de desaparición forzada de personas. ¿Sí? Que tiene determinadas características, desde lo criminológico, pero también, ¿sí?, desde lo que es el tipo penal. Pero bueno, ahora cuando avancemos con la clase, yo le voy a marcar las características que les decía y voy a hacer más que nada hincapié en lo que es el tipo penal. ¿Sí? Una pregunta, Julio, ¿de qué época dijiste que era el funcionalismo? Porque a mí la época de 1940, cuando se forja en Europa,
el Partido Nacional Comunista. Bueno, cuando era, ¿qué era el que? 1930 y pico, al 40, cuando vos hablaste de los nazis. En un momento. Sí, igual el nacionalsocialismo se funda mucho antes. Sí, sí, se funda mucho antes. El 33 asume como canciller. Bueno, es una historia anterior. Pero lo que yo me refería es, en esa época en la Argentina no estaba el apogeo del causalismo, Soler y todos los autores. ¿Cómo se funda esa? Porque esto me hace acordar a Penal Penal 1, Penal Parte General, donde se hablaba de que primero estaba el causalismo, después se fundó el positivismo, y en esa época me suena mucho que ya había autores como Soler y demás, que la escuela positivista cambió algo más, además de la ideología, bueno, respecto... No, lo que vos tenés es primero, cuando yo hablo del positivismo, ¿sí? Hablo desde un aspecto más general, ¿sí? Hablo más desde un aspecto casi sociológico, criminológico, pero más que nada sociológico, ¿sí? De hecho, también tiene cierta vinculación con lo que es lo que es la modernidad y la posmodernidad. El positivismo científico. No. Exactamente. Sí. No, en esa época, visto desde alguna forma, si se quiere, filosófica o sociológica, se entendía que vos, si utilizabas la razón, ¿sí? Y utilizabas lo científico a los distintos campos, la resolución a lo que ibas a llegar, digamos que iba a ser fundada, coherente, y que no iba a tener ningún tipo de fisuras. ¿Sí? Entonces, si uno lo escucha a Joseph Beuys, cuando critica todo eso, porque también está vinculado con lo que es la modernidad. ¿Sí? Joseph Beuys te dice, el positivismo, la realidad es que el positivismo nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y el causalismo, vos no te olvides que nosotros, en la Argentina es como que va 10... Yo sí, todo atrasado. Todo para... Sí, entre 15 o 20 años atrasado. ¿Sí? Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, resurge el finalismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vertiente del causalismo era casi aplicar la racionalidad pura. Entonces, si existía una causa, te lleva a esto, el tipo penal ha valorado, ¿sí? El tipo penal no puede, digamos, ser arbitrario. ¿Por qué? Porque fue creado por el legislador, y el legislador cuando sancionó una norma, ¿sí? Y bueno, toda esa historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, se recoge una nueva teoría, la vieja teoría de Belsen, ¿sí? Y se vuelve al finalismo. Pero esto, o sea, yo te estoy mencionando dos cositas porque en realidad es muchísimo más amplio. Sí, es un montón, ¿sí? De teorías, es un montón. Pero bueno, yo me quedé con la época de la Argentina, me quedó la época que nombraste, 30, 40, por ahí cuando se funda el partido o antes, y me quedé con esa época en la Argentina donde predominaba el campo, y como hablaste de la escuela, cómo influyó en la Argentina, te preguntaba de eso de que se veía un cambio social, por lo visto. Era todo un cambio desde política criminal distinto, aparentemente. Sí, en realidad el cambio estuvo motorizado por lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Igual claro, el Partido Nacional Socialista se funda en la década del 20, más o menos. Si es que no se funda antes. ¿Sí? No me acuerdo el año. Me acuerdo que en el 33 asume como canciller Adolf Hitler en Alemania, pero bueno, de ahí para atrás seguro. Bueno, nosotros la semana pasada arrancamos con el 140, ¿sí? Vimos el 141, que es la privación ilegítima de la libertad, ¿sí? Después creo que les mencioné las figuras agravadas del 142, ¿sí? En el 142 están previstas las figuras agravadas de la privación ilegítima de la libertad, ¿sí? Y creo que habíamos llegado hasta ahí, chicos, ¿o no? Miren, las figuras agravadas de la privación ilegítima de la libertad no tienen mayores complicaciones, ¿sí? O sea, no ameritan que yo, digamos, haga o pierda el tiempo en estas figuras, porque ya ustedes con la lectura lo sacan fácil, ¿sí? Bien. El 142 bis. El 142 bis es el secuestro coactivo, ¿sí? O la privación ilegítima coactiva de la libertad, ¿sí? A mí me gusta más el secuestro coactivo, pero creo que Tasa lo menciona como privación coactiva de la libertad, me parece, ¿sí? ¿Recuerdan el secuestro extorsivo ustedes? Si más o menos lo recuerdan, la figura es idéntica. ¿Sí? La figura es idéntica. Lo único que cambia es la conducta que exige.
nosotros cuando veíamos el 170, que es el secuestro extorsivo, hacía alusión a sacar rescate, ¿sí? Si nosotros leemos el 142 bis, vamos a ver qué dice. Se impondrá prisión o reclusión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultara a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograra el propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. ¿Sí? En este sentido, de lograr el propósito es idéntico al 170. Lo que cambia acá es la exigencia del autor. ¿Sí? El autor sustrae a una persona, retiene u oculta, ¿para qué? Para conseguir un hacer, ¿sí? No hacer o tolerar algo contra la voluntad de la víctima. Que la víctima o el sujeto pasivo puede ser la misma persona o un tercero. ¿Sí? Esto de que existe ese desdoblamiento lo lleva a decir a Tasa que existe un desdoblamiento en el sujeto pasivo. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que existe un desdoblamiento en el sujeto pasivo, ¿sí? Y también tenemos que es un tipo que puede ser alternativo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el tipo penal se puede consumar cumpliendo con cualquiera de las conductas que están previstas en la figura. ¿Cómo es esto? Yo sustraigo, ¿sí? Supongamos que yo digo, bueno, mirá, Roque, vamos a hacer una cosa. Yo voy a, digamos que voy a secuestrar para hablar de, por fuera de lo técnico y para ser un poquito más claro para que entiendan el ejemplo. Digamos que yo voy a secuestrar a Esteban, Roque, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a secuestrar, porque en definitiva sustraer significa eso, sacar a la persona de su esfera, ¿sí? Yo lo sustraigo. Roque, vos lo vas a retener, ¿sí? Y Juan lo va a ocultar. ¿Sí? Yo lo sustraigo, Roque lo retiene y Juan lo va a ocultar. Y podemos decirle, ¿sí? No sé, a, por ejemplo, a Cecilia, ¿sí? Que haga el llamado a la víctima. ¿Sí? En ese ejemplo, tenemos dos víctimas, ¿sí? Que son la que yo sustraigo, ¿sí? Y también tenemos aquella que va a tolerar la conducta. Entonces, en ese ejemplo, es donde nosotros tenemos un desdoblamiento del sujeto pasivo. ¿Sí? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Somos todos autores? Sí, sí. Somos todos autores. Yo creo que sí, porque los tres realizan la acción descripta. ¿Y cómo sería? ¿Qué es lo que existe en esto? ¿Cómo definimos la autoría acá? ¿Coautoría o no? Yo lo definiría como una coautoría funcional para mí. Para la exactamente, existe una coautoría acá. ¿Sí? Nosotros desde el principio lo que hicimos fue definir cada uno las tareas. ¿Sí? Tengan presente eso, chicos, porque a veces en algunos tipos penales, en algunos ejemplos que se les ha presentado, por ahí se puede dar que desde el inicio nosotros distribuyamos las tareas. Generalmente la coautoría funcional se suele ver mucho en lo que es el secuestro extorsivo y lo que es el secuestro coactivo. ¿Sí? Uno se encarga de secuestrar a la persona o de sustraer, mejor dicho, desde lo técnico. Otro se encarga de ocultarlo, otro de retenerlo, otro de llamar y pedir el rescate. ¿Sí? Muy bien. Desde lo subjetivo, en este caso que yo planteé. ¿Sí? Yo le dije a Roque, mirá, Roque, yo voy a sustraer a Esteban, lo voy a secuestrar, lo voy a sacar de su ámbito, vos lo vas a retener, ¿sí? Juan lo va a ocultar. ¿Sí? Y la compañera va a llamar para pedir que fulanito no vaya a una reunión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si va a una reunión, puede ser que gane una licitación y a nosotros nos interesa que esta persona no gane la licitación porque nosotros tenemos una empresa
que también está compitiendo por esa licitación, supongamos. Desde lo subjetivo, desde lo que es la voluntad que nosotros tenemos en llevar la conducta. ¿Qué les parece a ustedes? Y hay una ultraintencionalidad. El tipo queda consumado con, si lo secuestran con ese fin, solamente, con el fin de obtener el hacer, no hacer. Dime. Sí, pero antes de eso, ¿sí? Tenemos una ultra finalidad, pero en la parte previa, ¿es una conducta de tipo? Dolo directo. Exactamente, ¿sí? Es una conducta dolosa. Ahora, ¿admite, ¿sí? ¿Admite el dolo eventual esta conducta? No. ¿No parecería posible un dolo eventual de secuestrar, digamos, conscientemente una persona, retenerla y ocultarla? O sea, sería muy raro. No, el tema es que no se admite por la finalidad, no por el hecho. Sí, también, por eso. Traerla. Sí. Y aparte, me parecería que podría incurrir una posibilidad de un dolo eventual por ahí en otra figura de privación de libertad, pero por ahí no sé si en este caso, con ese fin, porque como es ultra finalidad que requiere sobre él o sobre un tercero, ya te da un dolo directo de parte del autor, porque si no, no existiría tal finalidad. Exactamente. Ustedes lo que tienen que pensar es que en esta figura existe solamente el dolo directo. Acá no hay dolo eventual, esto es dolo directo. Yo lo quiero remarcar esto porque puede ser que el día de mañana algún autor diga no, pero también puede haber dolo eventual. ¿Sí? Lo que pasa es que ese autor yo le diría, bueno, está bien, si vos decís que puede haber dolo eventual, dame un ejemplo de esto. Porque claramente acá no puede existir la posibilidad de dolo eventual. ¿Sí? Dolo directo. Sobre todo porque, como ustedes remarcaron, existe, además de la privación de la libertad, existe una ultra finalidad. ¿Sí? Y esta ultra finalidad es lo que lleva a los autores a decir qué cosa. Que existe una coacción. ¿Sí? Existe una coacción. Por eso, cuando nosotros tenemos un desdoblamiento de la víctima, vamos a tener que se afecta la libertad locomotiva de la víctima que nosotros tenemos retenida, oculta y a la que sustrajimos, ¿sí? Existe una restricción de la libertad locomotiva, pero también existe una restricción en la libertad de voluntad del otro sujeto pasivo, que es el que tiene que hacer la conducta que le exijamos, o es el que tiene que tolerar, o es el que no tiene que hacer algo. Por eso esta figura se llama secuestro coactivo. Porque existe una coacción, además del ataque a la libertad locomotiva, existe una coacción, un ataque, ¿sí? Una coacción a la libertad de voluntad de la persona. ¿Sí? ¿Los sujetos activos son coautores todos o hay un instigador? ¿Cómo es esto? No te escucho muy bien. Creo que preguntó si había un instigador o si había, todos son autores. Creo que preguntó eso, si no lo entendí mal. Lo que pasa que voy a hacer la pregunta que vos me hiciste, me va a servir para explicar algo también, ¿sí? Nosotros acá, chicos, estamos viendo la figura que nos presenta el tipo penal. ¿Sí? Estamos analizando una figura penal de acuerdo a lo que dice el artículo. Ahora, los casos que se pueden presentar en la realidad pueden ser muy variados. ¿Sí? La realidad puede presentar casos, ¿sí?, muy variados, y se puede presentar cualquier tipo de situación. Supongamos el mismo ejemplo que yo le di, pero nosotros estábamos motivados, ¿sí?, porque una persona me dijo, che, mirá que esta persona va a licitarle, y capaz que no es así. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, chicos? No es que existen reglas generales, por ejemplo, en lo que es la participación o la instigación y demás, sino que ustedes, para definir eso, tienen que ver qué situación para resolver se les presenta. ¿Sí? Tomemos el ejemplo que nosotros dimos.
yo le dije a Roque, che, mirá, vamos a privar de la libertad a Esteban, vamos a exigir esto, ¿sí? Juan lo oculta, nuestra compañera llama, ¿sí? Yo se lo dije a Roque. Ahora, ¿qué pasaba si yo agregaba un elemento más? Y decía, y venía, no sé, otro compañero de ustedes, y previo a lo que yo le dije a Juan, dos días antes me decía, che, mirá que Esteban, me enteré que tiene una empresa y que va a licitar, ¿sí? Que va a licitar en tal día, en tal lugar, y ya me dijo que había arreglado para esto, lo otro, que ibas a perder la licitación y que vos te ibas a ir a ruina. Entonces yo, motivado por lo que me dijo la otra persona, ¿sí? arreglo con Roque y genero toda esta situación. ¿Vieron cómo se le pueden agregar elementos? ¿Sí? No sé si me escuchan, chicos, porque me parece que se tildó un poco, ¿no? Se te perdió la imagen. Pero se te escuchó... No, se escuchó todo. Se perdió la imagen. Entonces, eso es a lo que voy. No existen reglas generales, sino que ustedes, cuando se les presenta una situación, de hecho, tienen que tratar de resolverla con las normas que tienen a mano. ¿Sí? Por eso, que no me acuerdo, me parece que lo había marcado Roque la otra vez, en un caso, ustedes cuando se les presente un caso para resolver, resuelvan de acuerdo a lo que dice el caso. No digan lo que no dice. No agreguen cosas. ¿Sí? Y es una lógica de razonar en base al tipo penal, tratando de encuadrarlo en los hechos. Sobre todo. Porque, mirar... por ejemplo, a ver, supongamos, no es lo mismo que me digan, y a ver, supongamos, no, una persona mató a otra con un revólver. ¿Qué es eso? O una persona mató a otra y... un homicidio. No, pero mirá que era un familiar. El hijo. Sí, pero entonces es un homicidio agravado. Entonces, si ustedes le van incorporando datos, la solución siempre va a cambiar. Cuando a ustedes les toque resolver en el examen, no agreguen lo que no está. ¿Sí? Y todo lo que pongan, ¿sí?, traten de hacerlo de acuerdo a los elementos que surgen. Supongamos, el otro día me preguntaron, referido a la privación agravada de libertad, vieron que uno de los supuestos es si la víctima se encuentra embarazada, ¿no? Uh-huh. Una de las situaciones que agrava la privación ilegítima de libertad tiene que ver con la situación de vulnerabilidad de la víctima. Pero el tipo penal hace referencia a mujer embarazada, ¿sí? Menores y personas mayores. La persona que me hizo la pregunta me decía, sí, pero supongamos que en realidad ella había dado a luz, o sea, la privan de la libertad, pero había tenido su hijo hacía 2 semanas o 3 semanas o 1 mes. ¿Esa conducta se encuentra grabada? La pregunta es... No, si no está embarazada, no. Si ya fue madre, no. No, exactamente. Las figuras penales, ¿sí?, uno cuando interpreta, sobre todo un tipo penal, uno lo tiene que... Ya sé, lo que le voy a decir es contradictorio porque a veces los autores le hacen decir a la norma penal cosas que no dicen. Pero bueno. Uno tiene que interpretar el tipo penal de acuerdo a lo que la norma dice. Si te dice que se agrava cuando la mujer está embarazada, más allá de que la mujer haya dado a luz 3 o 4 semanas antes, eso no agrava la situación. ¿Sí? Esa situación escapa al tipo penal agravado. Entonces tengan en cuenta eso. Cuando la figura está agravada, ¿sí?, se tiene que cumplir con cada uno de los requisitos que exige el tipo penal. Si el tipo penal exige para que se agrave que la mujer está embarazada, la mujer tiene que estar embarazada. Si la mujer no está embarazada, no hay figura agravada. Y en el caso de la privación ilegítima de libertad con la mujer agravada, el autor tiene que conocer. ¿Sí? Profe, ¿sí? Eso, justamente esa iba a ser mi pregunta. O sea, porque la privación ilegítima de la libertad es como el delito genérico y después el secuestro coactivo es el específico, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si da un agravante que está en el secuestro coactivo, por ejemplo, de mujer embarazada, pero no hay la finalidad? No pasa nada ahí. Por ejemplo, si vos, supongamos,
Si vos no tenés la finalidad de que, si vos no tenés la finalidad inicial de que la víctima haga algo, ¿sí? O no haga, entonces no estás en el 142 bis. ¿Entendés? Vos tenés presente que el secuestro coactivo tiene dos partes. La privación de la libertad, ¿sí? Y esa finalidad. Si vos no tenés la finalidad, ¿sí? Si vos no tenés la finalidad, entonces seguramente es un 141. Fíjate. 142, primer agravante, si la mujer fuera embarazada. 100, perdón, 142 bis, si la mujer fuera embarazada. ¿Sí? 142 de la figura agravada, la privación de la libertad, dice, si el hecho se cometiere como una, si se cometiere la persona ascendiente, ta, 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 si resultare, ¿sí? No, estoy diciendo cualquier cosa acá. Claro, si vos no tenés la finalidad, nunca va a encuadrar. Siempre tenés que cumplir con los dos elementos, ¿sí? Los dos elementos de la figura. Siempre, ¿sí? Quizás esto igual, quizás esto se va a poner un poco más complejo cuando veamos el 142 ter, que tiene que ver, ¿sí? Además de la mujer embarazada, vamos a ver que la norma tiene previsto el caso en que nace una persona durante el cautiverio. Esto puede llevar a decir a algunos, che, pero pará, si ya le agravaste la conducta porque la mujer estaba embarazada y además nace, ¿cómo juegan los agravantes ahí? ¿Vieron que, los delitos contra la libertad sea algo que tienen que, qué cosa? ¿Que no prescriben? No, que son sí, que son figuras penales que duran, ¿sí? Que duran mientras dura la privación de libertad. Es decir, son de carácter permanente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si en el caso de desaparición forzada de persona nosotros tenemos una mujer embarazada y durante el cautiverio tiene a su hijo? ¿Lo agravás con un menor? Algunos, diciendo, siguiendo a Zaffaroni, va a decir, no, pará, mirá, como es un delito permanente, la figura que se aplica es aquella, ¿sí? Aquella cuando cesa el hecho. Si cuando cesa el hecho, esta mujer, ¿sí? Ya dio a luz, entonces quizás correspondería aplicar el agravante referido al nacimiento. Otros te pueden decir, no, corresponde a los dos. ¿Sí? O sea que lo doble agravaría por el mismo artículo, de algún modo, querría decir. Porque está hablando y del mismo. Por eso dicen que existe. La mujer embarazada, un menor de 18 años de edad, o una. Es lo mismo que yo agarrar y dijera, bueno, voy a agarrar y voy a secuestrar a tu padre, que tiene 69 años con 364 días, le secuestro a tu esposa que está embarazada, y lo tengo 2 meses, entonces tu padre cumplió 70, tu mujer tuvo un hijo, entonces tenés triple agravante dentro de un mismo inciso. Sería raro, me suena, es eso, te doy un ejemplo donde se me ocurra. Y sí, lo que pasa es que vos ahí, eso es lo que tienen estos delitos permanentes. Sí, que sé. Yo no sé si ustedes vieron Trata de Personas. No, todavía no, pero algo lo he leído, sí. No lo vimos en clase, pero. Es algo que que pasaba cuando antes de la última reforma, ¿sí? Uno veía hechos en los cuales se les aplicaba. Uno veía un hecho que quizás entraban tres normas distintas. Quizás cuando el hecho comenzó, la norma que se le aplicaba era la más leve. Y cuando el hecho cesó, la norma que se le aplicaba era la más grave. Entonces vos tenías que durante el tiempo que duró, ¿sí? Durante el tiempo que duró la trata, ¿sí? Durante el tiempo que duró, tenías tres leyes distintas. Y la última era la más grave. Entonces los abogados planteaban, dice, pará. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el principio de la ley penal más benigna? ¿Qué significamos? En el momento de la condena se le aplica al sujeto la que está vigente, o sea, la que es más favorable, si es la anterior o la nueva, la que sea más favorable para el sujeto al momento de ser condenado. Claro, también existe lo que se llama el principio de ley más benigna procesal,
¿sí? Es decir, lo que se tiene en cuenta es, che, se aplican tres normas. En favor del rey, del reo, apliquemos la más benigna. ¿Qué es lo que se decidió? Creo, esto yo creo que se los comenté. Sí, me lo contaste, que incluso tuvo el voto de Zaffaroni, que la Corte lo ratificó, que se aplicaba la mayor, en estos casos se aplicaba en realidad, si la mayor venía después, si se aplicaba un agravante mayor a la pena, se aplicaba eso. Al ser un delito de carácter permanente, ¿sí? Se debe aplicar la ley, ¿sí? Al momento en que cesa el delito. ¿Sí? Entonces, si vos tenés una persona que tiene 69 años y que está por cumplir casi los 70, ¿sí? Y vos lo tenés privado de su libertad, si nosotros tomamos en cuenta la posición de Zaffaroni desde que se debe aplicar cuando cesa el hecho, entonces corresponde el agravante. ¿Sí? Esto puede tener determinados cuestionamientos desde para un lado o para el otro. Uno puede decir, sí, entiendo que los delitos permanentes juegan de esta forma. Otro puede escribir un paper y decir, me parece que no. Yo creo que ustedes en derecho van a ver que existen dos lados de la biblioteca, chicos. Están los que dicen una cosa y están los que dicen otra. Ya sea penal, civil, contratos. En reales me parece que se da mucho con el tema de la posesión. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién sería el referente de la postura que diría que no se aplicaría la pena más grave si se hubiera cambiado la ley, por ejemplo? ¿Que se aplicaría? No. En ese no tenés un referente. No tenés. Nadie se la juega. Lo que pasa es que a veces hay delitos que... Hay delitos que, digamos, no tienen muchas personas que hayan escrito. Quizás se decide algo sobre un determinado delito y queda eso, ¿sí? También porque hay muchos delitos que tienen determinada carga criminológica y sociológica que nadie escribiría lo contrario, ¿sí? Un artículo, por ejemplo, ya que hablamos de trata, es el tema del consentimiento. Yo los desafío a que de penalistas van a encontrar un montón de penalistas que le van a decir que el consentimiento está viciado. Que no hay consentimiento válido. ¿Sí? Ahora, traten de conseguir algún penalista que diga lo contrario a eso. De que el consentimiento tiene validez. El que lo defiende, al que le defiende el delincuente, lo va a decir. A menos, si quiere, no, pero un artículo que esté publicado. No conozco ninguno. A lo sumo, lo único que van a encontrar son artículos de determinados sectores del feminismo, ¿sí? Publicando o escribiendo algo sobre eso. Por ejemplo, una Cecilia, creo que es Cecilia Varela, es una investigadora del CONICET que es muy seria y suele escribir sobre estos temas. De hecho, creo que tiene unos artículos, si lo buscan en internet lo van a encontrar, tiene algunos artículos sobre las cifras, sobre determinadas cifras de rescate y demás, y también ella, digamos que es una promotora de la abolición y demás. O sea, está en contra de lo que fue la posición que se adoptó cuando se sancionó la última ley de trata de personas. ¿Sí? Pero bueno, chicos, los agravantes del secuestro coactivo, ¿sí?, no tienen mayores complicaciones, así que vamos a meternos de lleno a la desaparición forzada de personas. ¿Sí? Profesor, tendría una consulta. Sí. Quisiera preguntarle en donde dice la pena será de prisión o reclusión perpetua si se causara intencionalmente la muerte de la persona ofendida. Cuando habla de la persona ofendida, ¿es a quien se privó de la libertad o el tercero que se obligó a hacer o no hacer o a tolerar algo? Está bien. Ahora,
Mira, aprovecho tu pregunta para explicarles esto último, que por ahí quizás esto sí les puede traer alguna complicación. Pero más que no sé si les trae una complicación o no, porque está clara la norma. Pero por las dudas se los marco. Si nosotros vamos al final de la norma, van a ver qué nos dice. La pena será de 15 a 25 años de prisión o reclusión si del hecho resultara la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el autor. El compañero preguntó sobre la persona ofendida, ¿sí? La persona ofendida es la que está privada de la libertad. ¿Sí? Y es una cuestión lógica, ¿por qué? Porque, o sea, si yo privé de la libertad a Esteban, ¿sí? Y le pido, no sé, a Karen que haga algo contra su voluntad, ¿a quién tengo más posibilidad de matar? A la persona que tenés privada de su libertad, a la que tenés coaccionada de algún modo. Exactamente, a Esteban. Esa es a la persona, ¿sí?, que yo tengo privada de su libertad y sobre la cual tengo la custodia, si se quiere, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero lo importante de los párrafos no es tanto eso, porque no tiene mayores complejidades, sino es lo siguiente. Si nosotros leemos el primero, nos dice como consecuencia no querida por el autor. ¿Sí? Como consecuencia no querida por el autor. Es decir, en la muerte de Esteban, ojo, dicen que cuando uno mata a alguien así, dicen que le alarga la vida, ¿no? En la muerte de Esteban no hubo voluntad, no hubo intención. ¿Sí? Yo lo privé de la libertad a Esteban, se lo di a Roque para que lo tenga, ¿sí? Lo tiene Juan, y resulta que Juan no lo banca más a Esteban porque habla demasiado, le pone una mordaza y se termina ahogando con la mordaza y se muere. Ante esa situación, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? No atender el teléfono a Juan. Y vamos a negar todo tipo de conocimiento sobre Juan, ¿o no? Me conoce. Y Juan lo que va a decir es, che, muchachos, pero Roque no lo va a atender, yo tampoco. Lo último que va a saber de nosotros es que estamos cruzando la frontera en Paraguay. ¿Sí? Y él se va a encontrar con un cadáver de una persona que no quiso matar. Te conviene, Brasil. Nunca tuvo intención de matarlo. Por eso la pena es de 15 a 25 años. Igual uno podría decir, che, pero pará, si no hubo intención de matarlo, si no hubo intención de matarlo, y nosotros tenemos que las figuras culposas tienen penas mucho más bajas, ¿por qué no existe una paridad en penas? ¿Sí? ¿Por qué las penas no son más bajas? Y alguien les podría decir, sí, pero pará, vos acá tenés una conducta, ¿sí?, que es muy reprochable, ¿sí?, en el cual vos tenés una persona privada de libertad y además se te murió. ¿Sí? Algunos lo van a justificar desde ese lado. ¿Sí? Por eso, si nosotros seguimos leyendo el tipo penal, nos va a decir, la pena será de prisión o reclusión perpetua si se causara intencionalmente la muerte de la persona ofendida. ¿Cómo sería un ejemplo de la muerte, digamos, de manera intencional? Yo no sé si ustedes, quizá la mayoría era muy chico, cuando murió en un secuestro extorsivo, ¿sí?, muy famoso, que eso generó una movilización de la sociedad y demás, ¿sí?, este chico logró escaparse y fue fusilado. ¿El de Axel Blumberg? Exacto. Y también hubo otro después, ¿sí? También hubo otro después. El caso de los Puchos mencionan, ¿sí? Es eso, la intención de matar. Yo secuestro a Esteban y ¿sabes qué? Y bueno, lo mato. Tengo el dolo de matarlo. Esa conducta mía, ¿sí?, agrava la conducta. El problema se puede presentar si yo le digo a Roque, che, Roque, mirá, lo sustraemos a Esteban, papá, y se lo damos a Juan. Listo. Nosotros dos coordinamos, ¿sí?, y decimos, bueno, vamos a secuestrar a Esteban para pedir que, o para que impedir que vaya a una reunión o lo que fuere. Y Juan
más allá de lo que nosotros pactamos desde el inicio, dice, y mira, ¿sabes qué? No, me generó, lo vi, no me lo banco y lo voy a matar. Nosotros dos, con Roque, ¿qué es lo que vamos a decir? No, pará. Nosotros no teníamos la intención, ¿sí? No teníamos la, ese no fue el plan original. Ese no fue el plan original. Entonces, ¿qué pasaría si a nosotros nos aplicaran el agravante, ¿sí? Por la muerte que produjo Juan? Sería típico. No, me parece. Pues no tenemos, o sea, la, o sea, típico en el sentido del tipo subjetivo. Una compañera en la medida de lo que ustedes hicieron en realidad, porque sí formaron parte del delito, pero no es lo que fue el agravante. Para mí no sería el delito, digamos, no sería la muerte el reproche a los coautores del otro delito, del secuestro, sino que se le aplicaría la pena del secuestro. Al otro sujeto se le aplicaría la pena establecida en el último párrafo de la muerte por, digamos, dolosa hacia la otra persona. Yo creo. Sí. Sí, pero supongamos que el juez te dice, no, mira, yo le pongo la pena perpetua para todos. La figura es agravada para todos. Yo, perdón. Sí. Más allá de que el plan original entre Julio y Roque no tenía previsto la muerte de la víctima. Vos sos el abogado defensor, ¿qué vas a decir? Pero objetivamente no hay elementos que puedan probar la relación causal entre la muerte del sujeto y el secuestro, porque la muerte dolosa que realizó el otro sujeto tiene que tener otro nexo causal para generar la muerte, no solamente secuestrar a la persona. Yo creo que hay que ver el hecho de que cómo se llega a matarlo, o sea, primero, no sé, o sea, el primer personaje lo secuestra y a partir de eso después lo matan. Ahí se nos menciona el nexo causal. ¿Y si la decisión o el pacto de los tres desde el inicio fuera matarlo? Bueno, pero eso es otra cosa, claro, ahí está en concreto. Sí, pero eso no se sabe. No. Está bien lo que dice Julio. Yo lo marco porque ahí, Juan, dijiste en el primer ejemplo que entre Roque y yo no estábamos de acuerdo que no existía un nexo causal. Yo lo que quiero marcar con eso es que no necesitas que el nexo... Cuando nosotros hablamos de nexo causal, tiene que ver entre la causa y el efecto. Sí, está bien, ¿sí? Pero yo me refería a que dentro de lo subjetivo siempre es más fácil probar lo objetivo. Siempre dentro del derecho penal yo creo que el objetivo es predominante a lo subjetivo de los actores. Sí, Juan, pero lo que el juez interpreta es que el personaje 1 que no me acuerdo los nombres, que secuestró a la víctima, conoce a las otras víctimas que mataron, entonces no se sabe cuál era el sí, está el, bien, el pero principio. Poner el caso de como después decir, eso no lo puede saber de verlo y lo maté porque me parecía muy yo, y el otro tenía ganas de hacer otra cosa y no tenía la intención de matarlo, como digamos improbable. Sacando el tema probatorio, yo lo que diría como abogado defensor es que está violentando el principio de culpabilidad. Y que cada uno tiene que responder. ¿Sí? Los hechos que cometido. Sí, por supuesto. En su justa medida. Si el pacto inicial era solamente privar de la libertad a Esteban y pedir algo, ¿sí? Y vos te cortaste solo y ejecutaste a la víctima, nosotros ahí ya no participamos. Porque eso no fue. Eso, esa parte, ese tramo de la conducta, nunca fue prevista por nosotros. Nunca fue algo inicial. ¿Y cómo se si los tres estamos de acuerdo? Y sí, si los tres estamos de acuerdo en que lo mate, si lo ejecute, y sí, somos todos responsables. Pero si nosotros desconocíamos que lo ibas a matar, no podemos participar de eso. Entonces lo que vos tenés que decir ahí, mire, su señoría, yo entiendo que usted quiere responsabilizar a todos, pero me parece que la decisión que usted está adoptando viola el principio de culpabilidad, ¿sí? Principio de rango constitucional de nuestro derecho penal nuclear. En todo caso, mis defendidos tienen que responder, ¿sí?, por la figura básica. Si es que no conseguimos que la víctima hiciera algo, ¿no? ¿Sí? Es que no solo la culpabilidad, la acción típica no sería la misma para los otros sujetos, desde un punto de vista, más allá de que respondan por los hechos que han cometido. ¿Me explico? O sea, ¿a qué te refieres con la acción típica?
Claro, la tipicidad, a ver, si resultara la muerte del ofendido dolosamente, si ya ni siquiera hay dolo, ya ni siquiera hay intención, ya típicamente ya no se cumplen los requisitos del tipo penal. Para mí, incluso, más allá por de eso la... Se, por eso se violenta el principio de culpabilidad. Tiraría más un rango para atrás, no sé si me expliqué lo que dije. No, por eso se violenta el principio de culpabilidad. Claro, pero del nexo que violenta el principio de culpabilidad está más atrás. Está en que el tipo penal dice, si se causara intencionalmente la muerte de la persona ofendida... O sea, el imputado, el sujeto que yo, los otros dos, no tienen en ningún momento la intención dolosa de matarlo al otro. Jamás. Esto, profe, puede ser un caso parecido, ¿no? No igual a lo que es homicidio en riña, en donde una persona termina matando a la víctima, pero hubo otras personas que comenzaron la riña sin querer matarlo. Sí. Pero ahí el tipo penal tiene prevista otra pena y ya tiene prevista esa situación. Acá la figura te habla de un dolo directo. Ah, bien. Ahí está, ¿sí? Claro, está bien. Okay. Pero bueno, ustedes lo pueden defender, ¿sí? Yo lo defendería de lo que es la culpabilidad. ¿Sí? Siempre y cuando... Más allá, o sea, yo les puedo hablar de lo que dice el tipo penal, lo que pueden decir los autores y demás. Quizás en el ámbito probatorio sería más complicado decir que Rocky y yo no sabíamos que Juan lo iba a matar. ¿Sí? Por eso digo ahí deberíamos, entre el abogado mío y el abogado de Roque debería ponerse de acuerdo y decir, che, lo tenemos que entregar a Juan porque si no, tenemos que ir a full diciendo... Juan lo iba a matar. Nosotros no sabíamos. Nosotros, es más, tampoco sabíamos que lo íbamos a privar de libertad. Juan nos dijo que era un amigo, que quería hacer una joda. Es una joda para Biomacho. Es una, o sea, me dijo, no, es un amigo de toda la vida. A él es muy jodón, le gusta hacer ese tipo de joda. Así que, Julio, vos andá, capturalo, entregáselo a Roque y yo lo abrazo en mi casa y le digo, che, amigo, toda... Escuchame, si en un momento... un abogado pudo salir diciendo en la tele que su defendido estaba disparando una multitud para evitar un desorden. Se creía, tenía espíritu policía, de policía. Así que bueno, bien. El segundo supuesto, hablamos intencionalmente de la muerte de la persona ofendida. ¿Sí? La última parte dice, la pena del partícipe que desvinculándose de los otros, se esforzar de modo que la víctima recupere la libertad, sin que tal resultado fuese la consecuencia del logro del propósito del autor. ¿Sí? Mismo ejemplo. Yo lo secuestro a Esteban, ¿sí? Se lo paso a Roque, Roque se lo pasa a Juan, y Roque dice, no, esto no, esta situación no me huele bien. No sé por qué, pienso que va a caer la policía, qué sé yo. ¿Qué hago? Y lo ayudo a que Esteban se escape. Yo sé dónde vive Juan, sé que tiene una... sé por dónde entrar, le puedo patear la puerta. Entonces, la situación es la siguiente. Nosotros hicimos una distribución, ¿sí?, de roles, una coautoría funcional, y Roque, para que... ¿Cómo nos entregaste, Roque? Roque, para evitar la pena que nos van a imponer, muy botón. Si nos agarran, decide liberar, mientras Juan no está en su casa, a Esteban. Entonces a él le van a imponer una pena, ¿sí?, mucho menor, justamente ¿por qué? Porque su acción ayudó a que Esteban recupere la libertad. Y Juan y yo terminamos diciendo, che, ¿pero qué pasó? Y yo diciendo, te dije, viste que tenía cara de traidor, bueno, me hiciste caso. Eso es ruido. No se puede confiar en nadie. Bien, ese es el último ejemplo que tiene que ver con la delación premiada y demás. Sí, es una figura muy cuestionada. O sea, digamos, a una persona que participa en un delito se la termina premiando porque termina delatando a sus cómplices. O sea, no solamente cometiste el delito, sino que también delatás. Entonces es cuestionada desde ese lado. La que no te quiere nadie. Bien, desaparición forzada de personas, 142 ter. Exacto, ¿sí? Es como el 170.
El 142 ter dice, se impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. ¿Sí? Esta es una, es una figura penal, ¿sí?, que tiene que ver con... Yo les hablo de desaparición forzada de personas y ustedes, ¿a qué les recuerda? A la última dictadura. Exactamente, la última dictadura, pero ¿a qué más? Ustedes ya lo vieron esto en derechos humanos o teoría constitucional. ¿Son figuras de qué carácter? De lesa humanidad. Exactamente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, primero, tenemos que es una figura, ¿sí?, que viene a plasmar lo que es una convención de delitos de lesa humanidad, ¿sí? Esto tiene un problema, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para Tasa, dice, entiende que esta es una figura que necesariamente requiere de qué. La figura de lesa humanidad, ¿qué era lo que requerían? ¿En qué contexto se realizaban o se ejecutaban? No, en un contexto de un plan sistemático y generalizado contra un determinado sector de la sociedad, ¿o no? Entonces, desde este punto de vista, lo que se dice, che, pero pará, esta figura, ¿cómo la vamos a aplicar durante democracia? Si necesitamos un determinado contexto. ¿Sí? Igual. Es raro igual, ¿no? Igual. Porque hay, ¿eh?, no sería tan raro, porque hoy estamos en democracia y se han hablado de desaparición forzada de personas, se han hablado de acciones por parte, digamos, del Estado, apoyando a distintos funcionarios. De hecho, hubo dos casos, el chico este año y Santiago Maldonado, se habló, más allá de si o no, pero no sería una figura tan rara en democracia. Sí, yo entiendo que es un poco más complicado que eso, ¿sí? Porque yo no voy a hacer referencia a los últimos casos, pero si nosotros leemos el caso de Luciana Arruga, ¿sí? Si nosotros leemos el caso de Luciana Arruga, la Cámara de Casación Federal, ¿sí?, dijo que era un caso de desaparición forzada de personas. Y este caso pasó hace 5 años, o sea, en democracia. Este chico había desaparecido y se presentó un expediente que era por averiguación de paradero. ¿Sí? El expediente no caminaba, la familia tenía sospechas de una comisaría. El expediente no caminaba y se presentó un habeas corpus. El juez de primera instancia lo que dijo es que el habeas corpus no correspondía y que la averiguación de paradero se estaba tratando en otro expediente. Entonces, rechazó el habeas corpus. Esto fue en Capital. No me acuerdo bien en qué lugar. Fue a la Cámara, sí, a la Cámara correspondiente, la Cámara confirmó lo que dijo primera instancia. Fue a casación, ¿y qué fue lo que dijo? Que era un caso de desaparición forzada y abrió el habeas corpus. ¿Sí? Entonces no es... Más allá de que la mayoría entiende, ¿sí?, la mayoría entiende que tiene que existir o darse un determinado contexto, yo entiendo que es un poco más complejo que eso. Si nosotros vamos al Estado de México, ¿sí?, si vamos a México, vamos a tener... que ellos tienen 3 grandes periodos de desaparición forzada de personas. Tienen lo que se llama la guerra sucia, ¿sí? Lo que se llama la guerra sucia, que creo que fue en la década del 60, después tienen el conflicto zapatista en la década del 90, y después tienen la guerra contra el narcotráfico. La realidad es que durante 60 años en México, ¿sí?, el delito de desaparición forzada de personas fue utilizado. Porque es más que un delito. Desde lo criminológico es mucho más que un delito. ¿Sí? Si ustedes analizan, vamos a dejar de lado el 142 ter ahora, que es la figura estrictamente penal, y vamos a hacer una consideración desde el aspecto criminológico. ¿Sí?
El delito de desaparición forzada de personas y de algunos determinados artefactos genocida, ¿sí?, tiene que ver con un ataque que va más allá de la libertad. Perdón, tiene que ver con un ataque, sí. ¿El caso de Julio López se puede tomar como desaparición forzada de persona? Bueno, el caso de Julio López, por ejemplo, de Luca, decía que no, ¿sí?, que no era un caso de desaparición forzada de personas porque el Estado había prestado su colaboración, ¿sí? En el caso de Luciana Arruga, y ya se le cierra esa cuestión de ese supuesto, era la misma comisaría la que había desaparecido el chico. El cuerpo apareció después, apareció a 8 cuadras de la comisaría, ¿sí? Volviendo a lo que es la consideración criminológica que estaba haciendo, la desaparición forzada de personas tiene que ver con un ataque que es más allá de lo que es la libertad de la persona, sino que es un ataque a la identidad de la sociedad de determinado sector, ¿sí? Algunos hablan de lo que es una redefinición o reconfiguración social, ¿sí?, para no ser reiterativo, de la misma sociedad, ¿sí? Pero bueno, esto creo que se escapa de lo que es el tipo penal, y yo solamente les traía a colación el caso de México porque lleva 60 años de desapariciones forzadas de personas y hay mucha gente que está escribiendo, ¿sí?, para que se entienda y que se empiece a considerar que la desaparición forzada de personas no necesariamente se va a cometer durante una dictadura o un gobierno autoritario, sino que la desaparición forzada de personas se puede cometer en democracia. Por eso, el comisionado de la ONU, que fue creo que fue en el gobierno de Peña Nieto, sí, en 2014, después de la desaparición de los 43 normalistas. Sí, Peña Nieto era el presidente. ¿Eh? Sí, es Peña Nieto, ¿no? Sí. Porque está de 2016. En ese caso se había hecho una recomendación para que se empezara a considerar, ¿sí?, la situación de México como un caso testigo de que la desaparición forzada de personas se puede llevar, ¿sí?, o se puede cometer más allá de que estemos en un estado autoritario o no. Es decir, se puede cometer durante democracia. Sobre todo si ustedes ven la legislación de México, van a ver que los tipos penales tienen un código federal y después tienen un código estadual, ¿sí? Y en el caso de los códigos estaduales y del federal, el delito de trata de desaparición forzada de personas estaba entre figuras que tenían que ver con la administración pública. O sea, ellos tenían un capítulo destinado a delitos contra la libertad y la desaparición forzada de personas estaba entre desobediencia del funcionario público y resistencia. O sea, había perdido en el Código Federal, había perdido cierta relevancia. ¿Sí? Pero bueno, volviendo hacia acá y teniendo en cuenta este determinado contexto que lo marca el doctor en lo que escribió sobre esta figura penal, tengan presente eso, ¿sí? Ahora bien, la figura penal exige 2 tramos. Si nosotros leemos el tipo penal, dice el apoyo, la quiesencia del Estado, ¿sí?, privare de la libertad a una o más personas cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos una privación de la libertad. Tenemos una privación de la libertad que puede ser por particulares o puede ser por personas que pertenecen al mismo Estado, ¿sí? Estos particulares actúan con el apoyo, la aquiescencia o la autorización del Estado, tengan presente eso, ¿sí? Y tenemos una siguiente etapa que es la negativa a reconocer esta privación de la libertad o la negativa a brindar información. Y esta segunda etapa es donde la figura penal se va a consumar. ¿Sí? Si yo tengo privada de la libertad a una persona por autorización del Estado o aquiescencia,
y los familiares van y preguntan en la comisaría y le dicen, sí, está acá, ¿se configura la figura penal? No. No. Seguramente yo, si lo privé de manera ilegítima o ilegal, voy a responder por alguna de las figuras previstas en este capítulo. ¿Sí? Pero bueno, esto lo marco para que tengan presente eso. La desaparición forzada de personas necesariamente requiere de dos tramos. La privación de la libertad, ¿sí? Y la negativa a brindar información y demás. Ahora bien, muchos hablan de que el bien jurídico tutelado en este caso es la libertad, que es lo que venimos hablando, ¿sí? Algunos hablan de la dignidad y otros hablan que existe otro bien jurídico que es el amparo o el acceso a la justicia o al debido proceso. ¿Y la identidad, profe? Claro, eso está, no, pero eso está más vinculado con lo que es la dignidad de la persona. ¿Sí? Igual no entiendo en qué sentido, ¿por qué decís que se afectaría la dignidad? Porque, o sea, eso tiene un fundamento que es más que nada histórico, porque las desapariciones de la dictadura, la finalidad obviamente no era la vida, sino era destruir la vida, sino la identidad. Y todo el sentido cultural. Tiene que ver, eso tiene que ver con lo que yo estaba hablando de la reconfiguración o la redefinición social. ¿Sí? Que en realidad lo que vos marcás tiene que ver con ese aspecto sociológico criminológico. Cuando se atacaba, ¿sí?, como cuando se utilizaba la desaparición forzada de personas como un artefacto genocida, no solamente existía un ataque a la libertad, sino que existía un ataque a la redefinición social o un ataque a la identidad social. ¿Sí? Por eso, hay un, no me acuerdo la autora, pero es una chica argentina que presentó una tesina en una universidad de Alemania, ¿sí? Y ella lo que analiza es cómo los medios de comunicación, ¿sí?, trataban al desaparecido, ¿sí?, cómo lo trataban y cómo lo iban, ¿sí?, transformando en subversivo. Si ustedes analizan los recortes diarios, te decía, bueno, 8 subversivos abatidos, delincuentes abatidos, ¿sí? Y todo esto tenía no era inocente, tenía un contexto y tenía una finalidad. ¿Qué cuál era? Crear, ¿sí?, crear entre la sociedad y el desaparecido determinada distancia. ¿Por qué? Porque al subversivo, desde la sociedad y desde lo colectivo, se lo ve como que, como un ente ajeno a la sociedad, como un ente ajeno a la sociedad, o quizás hasta como un enemigo. Entonces, el desaparecido desde los medios y desde lo discursivo era transformado y llevado al concepto de subversivo. Y ahí es donde entra lo que vos decís, que se ataca a la identidad, ¿sí?, social. Pero ya más desde un plano abstracto, no tanto del tipo penal. ¿Sí? Igual el tipo penal podría presentarse, digamos, dentro del delito de deshumanidad, ¿no?, pensando de la lectura del artículo 7 del crimen de deshumanidad del Estatuto de Roma, el ataque, viste, como vos explicabas, hoy generalizado y sistemático contra la población civil o contra el conocimiento de dicho ataque. O sea, de algún modo, cuando vos hablas de esa reconfiguración, en algún modo lo que dice Roque yo creo que puede tener algo de verdad. Es decir, bueno, se ataca un interés de la población y la identidad de determinados sujetos puede ser un interés de la población. ¿Me explico? Que desaparezca determinado. Es que en realidad yo lo que estoy compartiendo la idea de Roque y le estoy agregando más, un poco más de información, pero es en ese sentido. De hecho, sobre esto, si les interesa, yo les menciono autores porque se los menciono y ustedes, si van a internet, los van a encontrar. O sea, cada cosa que yo les menciono, ustedes van a internet, lo van a conseguir y van a tener información que seguramente, si o nunca más la van a volver a escuchar, no la van a tener, pero van a encontrar textos que son muy buenos. Por ejemplo, sobre este tema escribe muy bien Bailone. ¿Sí? Si ustedes ponen Bailone, van a encontrar textos sobre la reconfiguración social y demás. ¿Sí? Voy a hacer un paréntesis para contar una anécdota que sucedió, ¿sí?, cuando se publicó el libro de Wayne Morrison, ¿sí?
Wayne Morrison es un criminólogo inglés que vino a Sudamérica y estuvo en Argentina y estuvo mucho tiempo haciendo un análisis, ¿sí? Y bueno, cuando presentó su libro, lo invitó a Vergali, que no sé si ustedes lo conocen, no sé si lo han escuchado nombrar y demás. El doctor Vergali era porque falleció este año, ¿sí? Era un criminólogo muy reconocido, era argentino, ¿sí? Y era profesor titular de una de las cátedras de criminología en la Universidad de Barcelona. ¿Sí? Él tenía convenios entre la Universidad de Barcelona y la Facultad de Mar del Plata. Muy bien. Fue invitado, ¿sí?, a la presentación del libro y tenían que él y Zaffaroni. ¿Sí? El libro este de Wayne Morrison habla de lo que son los crímenes de la modernidad y determinadas cuestiones vinculadas a la criminología, siempre hablando, ¿sí?, de lo que es la modernidad. Y en ese libro, cuando están cerrando el libro, en el último capítulo, lo iban a publicar, ¿sí?, y la publicación se frenó por lo siguiente. Zaffaroni hace una introducción y celebra en esa conferencia que, digamos, la criminología hable de los delitos de lesa humanidad ahora, ¿sí? Si ustedes empiezan a ver el libro de criminología, van a ver que están en una etapa en la cual analizan los delitos en masa, ¿sí? Entonces Zaffaroni dice, bueno, celebro que la criminología en esta etapa de la historia esté mirando a lo que son los delitos en masa, algo que no sucedía antes. A lo cual Vergali contesta y dice, perdón, Zaffaroni dice, bueno, antes se miraba en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, el derecho penal miraba dónde estaba el dolo. ¿Sí? Mientras ocurrían las grandes matanzas, en el derecho penal se discutía para saber dónde estaba el dolo, si era causalista, si era finalista. ¿Sí? El problema era el dolo. Y para la criminología era por qué los pequeños delincuentes, ¿sí?, cometen delitos. Es decir, ambos aspectos de la academia miraban para otro lado. Nadie miraba las grandes matanzas. ¿Sí? Entonces, bajo esa idea, Zaffaroni, bueno, dice, bueno, celebro que la criminología de una vez por todas esté mirando qué sucede con esto, porque no es que terminó con la Segunda Guerra Mundial. Después hubieron muchas más. Y Vergali le contesta y le dice, la verdad que celebro tu cambio de posición. Dice, porque mientras en la dictadura militar en la Argentina muchos nos fuimos, ¿sí?, exiliados, algunos otros se quedaron siendo funcionarios. Dice, porque a mí me exiliaron, yo fui exiliado, pero otros se quedaron siguiendo en sus cargos. Entonces esa anécdota quedó grabada y quedó en el libro, ¿sí? Pero bueno, eso para los que entienden lo que quise decir. Profe, perdón que lo interrumpa. Me tengo que ir a otra clase. Después la sigo. Después la yo también me tengo que ir. No sé si quiere un cierre o sigue, no sé. Seguramente van a seguir grabando, pero bueno, yo les termino esto cortito a los que sigan, a los que se quedan, y bueno, después lo verán en la grabación y demás, ¿sí? El tipo penal de desaparición forzada, chicos, tengan presente esto, que tiene dos etapas. La privación de la libertad, ¿sí?, y la negativa a brindar información o reconocerla. La figura penal se consuma con esta negativa. Tengan en cuenta eso. Se consuma con esta negativa. ¿Sí? Y la figura penal es de carácter netamente doloso. ¿Sí? Muy bien. ¿La figura es imprescriptible en este caso o no? ¿O la figura? No. Esta no. La figura de los articulados del Estatuto de Roma. No, porque lo que vos... A ver... La que vos hacés referencia, ¿sí?, tengan en cuenta, los delitos de lesa humanidad que se están juzgando ahora y los que se juzgaron estos años, no se juzgan por esta figura penal. No, por supuesto que no. ¿No? Lo que se juzgan por
aquellas figuras penales que están previstas en el Código Penal, ¿sí? Y que tienen que ver con delitos contra la libertad. En ese caso lo que se hizo fue una construcción, ¿sí?, diciendo que esos delitos no son prescriptibles, la desaparición forzada, la dictadura, que no son delitos prescriptibles, y lo que se hace es introducir una norma, ¿sí?, de carácter internacional público, ¿sí?, que es entendida como si fuera de jus cogens. Las normas de jus cogens son normas a las cuales, que esto lo van a ver en público, ¿sí?, son normas que se entiende que son obligatorias para todos los estados, ¿sí? Y en este caso, una de las normas que entendían que era aplicable era la que tenía que ver con los delitos de lesa humanidad y demás. Entonces lo que entendió la Corte es que estas normas eran obligatorias para el Estado argentino y que ya las había ratificado más allá de que existieran o no. Entonces, con esa construcción es que se lleva adelante, ¿sí?, el juzgamiento de las causas de lesa humanidad. Profe, ¿no fue con el fallo Arancibia-Clavel? ¿O algo así? Sí, tenés un montón de fallos. Arancibia-Clavel, después está el de Simón, que no me acuerdo mucho qué dice. Pero empiezan por ahí. O sea, la idea es introducir, ¿sí?, estos principios de carácter internacional como normas jus cogens que son obligatorias, ¿sí?, para el Estado argentino. Pero bueno. Bueno, chicos, las siguientes figuras que van a tener la desaparición forzada de personas tampoco requieren, no requieren, o sea, no tienen mayor complicación. Así que los dejo hasta acá, así continúan con sus otras actividades, ¿sí? Recuerden eso, que en la desaparición forzada de personas tenemos una figura penal que tiene dos tramos, ¿sí? La privación de la libertad y la negativa a reconocerla, ¿sí?, o a brindar información. Muy bien, los dejo así, continúan. Chicos, cualquier consulta me pueden enviar un mensaje o un mail, ¿sí? ¿Alguna duda? Vemos una vez más en el parcial, ¿no? Sí, el jueves que viene. Sí. Ya tienen, creo que tienen, les quedan 10 días, ¿no? No nos queda nada. No les queda nada. Pero bueno, ¿alguna consulta? ¿Entran todos los temas del programa? Yo en ese aspecto recomiendo que le manden un mensaje a Natalia Castro porque es la que va a subir las notas. Perdón, la que va a subir los temas y demás. Supuestamente mañana la vemos, ¿o no? Y supuestamente aprovechan mañana y le preguntan. Mañana la molestamos. Yo les quiero decir que no entra un tema porque como... O sea, algunos temas los define el titular. Entonces capaz que yo le digo, no, este tema no entra y ustedes lo ven en el parcial y me van a querer matar. ¿Sí? ¿Y es la misma modalidad, doctor? O sea, casos y choice, tampoco. A va a ser exact la misma modalidad. ¿Sí? Tengan presente esto, chicos. El múltiple choice da muchos puntos. ¿Sí? Da muchos puntos. ¿Sí? Si es como el primer parcial, da 2 puntos. Ustedes necesitan 4 o 40 para aprobar. ¿Sí? En el primer parcial daba la mitad, en el segundo daba 3 puntos. O sea, de 2 casos ustedes tenían que rescatar 1 punto. ¿Sí? Estaría bueno que diera 4 puntos y bueno, después los casos vemos. No, vos sabés que el cuatrimestre pasado dio 4 puntos en el recuperatorio. ¿Sí? ¿Sí? ¿No podría hacer ahora también? Dio 4 puntos y. Si ahora pasa, no nos enojamos igual. ¿Eh? Yo no me ofendo, yo la verdad. Claro, yo tampoco. Está buena la idea. No, pero igual yo le voy a decir algo. O sea, dio 4 puntos y también hubo muchos desaprobados. Sí, porque no es fácil. No es tan, hay que estudiar mucho, hay que saber todos los temas para el... No, hay que prestar atención. Yo, por ejemplo, yo tengo grabado que, primero, una, el caso de la campera, que yo dije, bueno, voy a agregar que la campera es de él. Y después me quedé pensando, digo, no, a ver si caen en esto. Ese es un supuesto. Y después fue otro de atentado a la autoridad. ¿Sí? Yo no sé, yo les subí apuntes sobre eso. Ténganlo presente, chicos. Resistencia, 237, 239, ténganlo presente, ¿sí? El cuatrimestre pasado, un múltiple choice fue sobre esos temas. ¿Sí? Creo que era atentado contra la autoridad. Yo puse, bueno, el delito de atentado contra la autoridad es atentar contra la autoridad, respuesta 1.
¿Sí? Si ustedes van al tipo penal, no dice así la figura. Se la voy a leer de manera precisa. Primera respuesta, yo puse el delito de atentado contra la autoridad. Respuesta 1 es atentar contra la autoridad. La siguiente es, creo que desobedecer a la autoridad y apuesto, ninguna verdadera. La respuesta era ninguna verdadera. Muchos pusieron atentar contra la autoridad. No, el de que emplear intimidación o fuerza contra un funcionario público. Esa es la exactamente, sí. El que emplea intimidación o fuerza contra un funcionario público, ¿sí? O contra la persona que presta la asistencia para exigirle algo, ¿sí? Referido a sus funciones, ¿no? Mira, yo aplico, desde que estoy cursando en la facultad, siempre aplico lo que me dijo un profesor en Constitucional, cuando yo cursé. Los códigos no tienen palabras de más. Y eso lo aplico para todo lo que hago y estudio en Derecho. Así que con esa regla, por lo menos a mí me ha ido bien. Yo lo que digo es, no le hagamos decir al código cosa que no dice. Pues ese día es lo mismo, no tiene palabras de más. O sea, lo que no es dice... Es como esa frase, por ejemplo, no sé, en Facebook te aparecen, foto de Bob Marley le dijo tal cosa. Es incomprobable. A determinadas figuras se les atribuyen, o sea, se murieron hace 50 años y le siguen atribuyendo frases que vos decís, pero pará, esto es incomprobable. Pero bueno, tengan presente eso, chicos, el múltiple choice da muchos puntos, ¿sí? Los casos, cuando ustedes los resuelvan, no es que tienen una respuesta única, sino que lo que se va a analizar es que ustedes desarrollen, ¿sí?, argumentos y que sean lógicos en sus argumentos. Por ejemplo, en el caso que yo planteé en la última semana, alguien dijo, bueno, yo considero que no es delito porque no se puede aplicar una pena y el delito, si bien es una conducta típica, anticuria y culpable, necesariamente tiene que tener una pena para, ¿sí?, considerarlo delito, desde una posición teórica. Primer párrafo. Segundo párrafo, yo entiendo que no es robo. Por lo tanto, estoy en desacuerdo con el fiscal. Y tercer párrafo, desde mi punto de vista, podría ser hurto. ¿Sí? Entonces, tomando ese ejemplo, ustedes lo que tienen que decir, si van a decir que no es delito, bueno, yo entiendo que el pedido del señor fiscal, ¿sí?, no debe ser rechazado o no es acuerdo a derecho. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, siguiendo una posición teórica en la cual se entiende que el delito necesariamente requiere pena, y en este caso no existe una pena a aplicar, claramente no estamos frente a un delito. Y si no estamos frente a un delito, no podemos acusar como lo solicita el Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? Tengan presente, es difícil porque a ustedes los corre el tiempo y demás, y a veces uno sin querer o no se da cuenta y se termina contradiciendo. ¿Sí? Por eso yo les aconsejo que ustedes relean las preguntas, sus respuestas, también reside, ¿verdad? También relean las preguntas y traten de ser lineales con un argumento. ¿Sí? Si ustedes van a decir, entiendo, estoy en desacuerdo con el fiscal por esto, después no traten de decir, pero también podría ser esto. Y si podría ser esto también, por lo menos que no sea contradictorio. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque si en el primer párrafo decís que no es delito, en el último no podés decir, quizás podría ser hurto. Pero si lo haces al revés, tranquilamente sí. Pues sería una deducción lógica. Explicar lo que podría ser y después dar tu opinión personal con respecto al tema. Al revés no tendría sentido. Decir que no es delito y explicar después que sí. No, es que si vos decís que no es delito, entonces ¿sobre qué vas a usar el fiscal? No, claro, pero podría ser tu propia conclusión. Yo en el caso lo hice así, pero al revés. Mi conclusión personal fue esa. ¿Pero cómo fue? No me acuerdo. ¿Cómo fue? ¿El mío? Sí. Primero expliqué lo que yo consideraba que estaba mal del planteamiento. Dije que podría ser hurto en todo caso y que desde mi perspectiva no tendría sentido. No, porque no es relevante para el derecho penal. Sí, pero vos, ¿sí? Pero vos, o sea... Vos tiraste todo un argumento, ¿sí? Y desarrollaste todo un argumento. Sí, por eso. Tiene sentido. Último,
Y en lo último pusiste una posición que no era contradictorio con lo que vos habías desarrollado. No. Sino que era complementaria. Claro, era complementario. Y yo esa última posición la tomé como más como una cuestión de opinión, que es verdad. O sea, sí, sí, es que fue eso, fue una opinión. Pero si uno arranca con su opinión personal, no tiene sentido. No, pero claro, pero distinto es que vos digas que no es delito y que después digas podría ser hurto. ¿Por qué? Porque el hurto es un delito. No, claro. Sí, por eso. Sí. Pero bueno, ustedes cuando den una decisión, una resolución o una opinión, traten de fundarla, ¿sí? Traten de fundarla y ser coherentes. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Bueno, entonces los dejo seguir. Buena semana, chicos. ¿Sí? Buena semana. Voy a tratar de, subir. Hasta la semana que viene. ¿Sí? Dale. Muchas gracias. Dale. Nos vemos. Buena semana. Adiós.